Profesor, muy buenos días. Bienvenidos a Bolivia. Queremos iniciar con unas preguntas filosóficas. Entre ellas tenemos noticia de que usted habla de cinco causas en Aristóteles. ¿Podría profundizar cuál sería esta quinta que usted advierte? Bien, antes que nada, muchas gracias por recibirme acá en Santa Cruz, Marcos. Soy parte del grupo filosófico Silucía y siempre nuestras reuniones están plagadas de diálogos filosóficos, ¿no? La quinta causa en Aristóteles fue descubierta a merced de mis estudios sobre y mis clases sobre filosofía antigua. Ahí yo fui notando que, claro, las cuatro causas de Aristóteles, las proteaitías, las primeras causas, son propiamente ontológicas, es decir, son aquellas que de alguna manera configuran al ente como tal y lo hacen inteligible, ¿no? Y las primeras causas son de intelección. Entonces tenemos, obviamente, la causa material, la causa eficiente, que es la que hace pasar la material a formal. La causa formal, la que explica la actividad de la cosa, la esencia de la cosa, y la final, que es la que le da sentido. Pero dentro de la causa formal hay, por decir así, una distinción formal. Dentro de la causa formal hay una distinción formal. Porque no es lo mismo aquello por lo cual nosotros conocemos que una cosa es lo que es, que aquello por lo cual conocemos que lo que es no es otra cosa. Nosotros sabemos que la definición ontológica de esencia es aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. O sea, ontológicamente la causa es la misma, que es la formal. Pero aquello por lo cual, ¿no es cierto?, el in quod, aquello por lo cual nosotros descubrimos la identidad de la cosa, tiene dos movimientos. Un movimiento eficiente, que es la captación inmediata de la cosa a través de la esencia de la cosa, que es la primera intencional. O sea, aquello por lo cual nosotros descubrimos la esencia de la cosa es la primera intencional. Y la segunda intencional es aquello por lo cual nosotros deducimos la diferencia de un ente con otro ente. O sea, yo puedo captar de primera, que esto es un perro, por ejemplo, ¿no? Este es un perro. Yo lo capto inmediatamente. Ahora, aquello por lo cual yo distingo que el perro no es gato, o que el perro no es mesa, o que el perro no es silla, ya es otro movimiento. Ese movimiento es la segunda intencional. Entonces, la causa deficiente es la causa que hace lógicamente distinguir un ente de otro ente. Esa es la explicación de la causa deficiente.